Volveremos a vibrar con cada gol. Volveremos a recorrer. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Vicente Casano, alcalde de Albacete. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me alegro mucho de saludaros y os mando un fuerte abrazo. Muy buenos días a ti, Luis, y a todo el equipo de Radio Marca. Bueno, ayer te escuchábamos en una comparecencia de prensa larga y con un montón de gente, un montón de periodistas. Yo creo que todos los medios de comunicación de Albacete y algunos regional representados. Una comparecencia que imagino que había que darla, ¿no? Después de un mes de confinamiento. Efectivamente, Luis, después de un mes y un día de confinamiento, había que hacer balance, había que contar a la ciudadanía todo lo que el Ayuntamiento de Albacete ha hecho a lo largo de estos días con motivo de la crisis del COVID-19. Y así lo hicimos, con una rueda de prensa, con todos los periodistas de Albacete, en los que depositamos tantas y tanta confianza, porque gracias a vosotros la información fluye y la información llega a todos los albaceteños. Dimos las explicaciones, dimos las claves. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Albacete no es la autoridad sanitaria, no somos competentes en materia de sanidad, pero sí que somos competentes en garantizar la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos. Nosotros queremos que los albaceteños estén bien, estén lo mejor posible, y por eso hemos hecho tantas y tantas reivindicaciones a la autoridad competente, es decir, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno de España, pidiendo bienes, material, equipo y personal para que nuestros sanitarios puedan afrontar esta crisis con las mejores garantías de éxito. Tenemos que reconocer que la situación va mejorando poco a poco. Es cierto que lo peor, según parece, a nivel de presión asistencial en los hospitales ha pasado, en el pico de hace una semana y pico, dos semanas, y estamos pendientes de qué es lo que pueda ocurrir en la próxima semana, porque hay que recordar que durante esta semana en la que ahora nos encontramos, el martes, llegamos a una parcial normalidad a nivel empresarial. Recordaremos que el martes se levantó aquí en Albacete, porque el lunes fue fiesta, la prohibición de actividad empresarial en todas las empresas que no fueran imprescindibles para el funcionamiento de lo básico del país. Entonces, se ha vuelto una parcial normalidad en el ámbito empresarial y por eso estamos expectantes. Veremos a ver qué pasa en los próximos días. Lo cierto es que seguimos trabajando, el ayuntamiento sigue desinfectando, el ayuntamiento sigue limpiando, hemos tomado medidas muy severas en el tanatorio municipal para que no se produzcan, desgraciadamente, pues problemas con tantos fallecidos como está habiendo. Y yo, en los primeros minutos de esta entrevista, lo que tengo que hacer, Luis, amigos de Radio Marca, es transmitir el testimonio de condolencia a todos y cada uno de los familiares de las personas que han visto llegada su vida durante estos últimos días. Nosotros, precisamente, para posicionarnos de su parte, para que sientan el calor de la ciudadanía de Albacete, hemos decretado luto oficial en nuestra ciudad el pasado martes y que será vigente hasta el último día del confinamiento. Con las banderas a media asta, queremos dejar muy claro que estamos con los fallecidos, que estamos con los familiares, que lamentamos profundamente estas muertes, pero que estamos también con la moral muy alta. El albaceteño tiene que estar con la moral muy alta, preparándose para la lucha, porque a la sanidad, a la crisis sanitaria en la que nos encontramos, desgraciadamente, va a seguir una crisis de tipo económico y social que nos tiene que encontrar muy, muy fuertes. Por eso el Ayuntamiento de Albacete va a tener que trabajar, está haciéndolo ya, de la mano de todos los políticos, de todos los representantes políticos, de la Junta de Portavoces, para que la ciudad tenga los mejores presupuestos posibles, porque nos vienen tiempos difíciles y nosotros tenemos que seguir trabajando mucho. ¿Recuperar la ciudad es posible? Yo estoy convencido de que sí. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con la Diputación de Albacete, con el presidente, con el vicepresidente, con Fran Valera, con la vicepresidenta y también con la concejal de empleo, con Amparo Torres, con Artemio Pérez, con el presidente de FEDA, con otros miembros de FEDA, también con los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras. Os tengo que transmitir que las sensaciones
a pesar de la dificultad de la situación, son buenas. Tenemos que ir todos de la mano. Y si vamos todos de la mano, esto será posible. Por eso hay que aprovechar estos momentos en los que estamos todos tan unidos, decimos estar todos tan unidos, porque tenemos muchas cosas que hacer. Los recursos van a ser los que van a ser. Vamos a ser realistas, al albaceteño como al español, pero también al albaceteño hay que hablarle con claridad, sin paños calientes, como adultos que somos. Tenemos que contarles la verdad. Vamos a tener menos ingresos y, sin embargo, vamos a tener que hacer más cosas para beneficiar a la gente y para compensar las pérdidas de aquellas empresas que se vean en problemas y de aquellos trabajadores que se encuentren en situación de desempleo. ¿Qué alquimia vamos a hacer? Alquimia ninguna. Lo que tenemos que hacer es las cosas muy bien y centrarnos en lo que es realmente importante y olvidarnos de lo superfluo. Estos presupuestos, los presupuestos son más importantes de lo que nosotros pensamos para la recuperación de la ciudad de Albacete. Tienen que ser el dique de contención de la ciudad y el muro contra el que choque el coronavirus. Pero también, Luis, tenemos que ser realistas y tenemos que pedir ayuda. El gobierno de España tiene que ser sensible con la administración más cercana al ciudadano, que es el ayuntamiento. Nosotros, precisamente por eso, ayer dijimos que vamos a pedir al gobierno de España que flexibilice la situación para con nuestro superávit, en torno a 5,7 millones de euros en el año 2019. ¿Qué significa esto? Que el dinero que nos ha sobrado por gestionar bien, el dinero que tenemos de más por gestionar bien, recordaremos que un ayuntamiento no tiene que tener afán recaudatorio, tiene que recaudar los impuestos necesarios para prestar los servicios necesarios. Pues bien, si nos han sobrado 5,7 millones de euros, señores, lo que le tenemos que pedir al gobierno de España y por extensión a Europa es que nos dejen emplear ese dinero para resolver los problemas que tenemos en Albacete, emplear ese superávit en los presupuestos del año 2020 y, por lo tanto, que se genere un marco financiero totalmente distinto. Nosotros ahora tenemos que pagar la deuda, por supuesto que hay que pagar la deuda, pero voy a ser muy claro. Entre pagar la deuda y entre ponerme de lado de los vecinos de Albacete para ayudarles en lo que tengan que recibir nuestra colaboración, me quedo con lo segundo. Los bancos, la deuda, los pagos atrasados que tengamos por el propio funcionamiento del Ayuntamiento de Albacete pueden esperar un poco. El que no puede esperar es el albaceteño, los empresarios albaceteños pequeños y medianos que tienen que pagar sus facturas sin que hayan recibido beneficio alguno por ingreso. Tenemos que ser conscientes y tenemos que hacer una introspección y volver a la esencia de lo que tiene que ser un ayuntamiento y cuáles son los servicios propios y las obligaciones de un ayuntamiento, como es el Ayuntamiento de Albacete. Y todo aquello superfluo, las grandes obras, los grandes proyectos, eso puede esperar, porque ahora mismo, Luis, el gran proyecto del Ayuntamiento de Albacete es la recuperación económica de nuestra ciudad y la reactivación de todos y cada uno de los negocios que tiene Albacete. Y objetivo claro, claro y nítido, y eso lo compartimos oposición, sindicatos y patronal. También la Diputación de Albacete, como ayer me transmitía su propio presidente. Comercio local, pequeño y mediano comercio, pequeño y mediana empresa, y también el mundo de la hostelería. El sector de la hostelería es fundamental. Tenemos que apoyar a todos esos. Precisamente por eso vamos a establecer de manera física, en cuanto acabe esta crisis sanitaria, me refiero al confinamiento, una oficina real de asesoramiento y de atención al afectado por el COVID-19. Una oficina real que se pueda ver y tocar en la sección de empleo del Ayuntamiento de Albacete. La gente está bien en los portales web y está muy bien la información por internet, pero y a través de correo electrónico. Pero la gente quiere ver, iba a decir ver y tocar, quiere ver a la persona que le tenga que asesorar. Tenemos que tutelar al albaceteño que tenga problemas a la hora de pagar sus impuestos y que pueda recibir información de todo lo que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Albacete, que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Albacete, pues los aplazamientos ya sobradamente conocidos, y también lo que ponga en marcha la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España. Pero es muy importante lo que tenga que hacer en este capítulo el Gobierno de España, mucho más importante de lo que pudiera parecer. Nosotros, el Ayuntamiento, es el que menos poder ejecutivo tiene en este sentido, pero sí que tenemos que tutelar, que dirigir y que asesorar al albaceteño, porque eso sí que es competencia nuestra.
¿Va a llegar más material sanitario a Albacete, Vicente? Ya sabemos, y lo has dicho antes, que no tiene competencia en sanidad el Ayuntamiento de Albacete, que son otros otras instituciones y otras personas las que sí tienen competencia. ¿Te has cansado de decir y de repetir que sigues exigiendo material sanitario para Albacete? ¿Confías en que llegue? Efectivamente, y lo digo con mucha frecuencia, el Ayuntamiento de Albacete, ya me lo recordó el consejero en una intervención, no es el competente en sanidad, lleva razón el consejero, pero sí que es competente en velar y en luchar por la salud y el bienestar de los albaceteños. Por eso, cada vez que tengo ocasión de hablar en un medio de comunicación, cada vez que tengo la ocasión de expresarme ayer en rueda de prensa, lo digo con firmeza. Bienes, material, equipo y personal. Eso es lo que necesita la ciudad de Albacete. Y sobre todo lo que necesita en estos momentos son test. Esos tests que nos sirvan para saber quién está contagiado y quién no. Porque es importante, muy importante, cuidar a los que nos cuidan. En este caso, al ámbito sanitario. Me consta, y decir lo contrario sería mentir. Y yo no voy a mentir, no he mentido nunca y no. Bueno, enseguida recuperamos esa comunicación con Vicente Casán, que bueno, pues estaba hablando de que el Ayuntamiento de Albacete no tiene competencia en sanidad, pero que sí es competente a la hora de poder pedir ese material sanitario que tanta falta hace en Albacete. Ya lo han escuchado, la cosa va un poquito mejor, un poquito. Eso no significa que bajemos la guardia. Por favor, si tienen que salir a la calle, que sea para lo estrictamente necesario, para trabajar si es que tiene que hacerlo y si no teletrabajo, o para comprar, porque es muy importante salvar vidas. Usted, que está en su casa, amigo oyente, está salvando vidas. Suena muy fuerte, pero es así. Ya está por ahí Vicente. Sí, estaba diciendo Luis que me consta, y decir lo contrario sería mentir, y yo no voy a mentir nunca, no he mentido nunca, no voy a hacerlo ahora. Me consta que está llegando material poco a poco, a mucho menos nivel que nosotros quisiéramos, pero sí es verdad que está llegando el material sanitario y la situación es mucho mejor que hace días. Pero insisto, yo no soy ni el consejero de Sanidad ni el presidente de Castilla-La Mancha, yo soy el alcalde de Albacete. Yo lo que tengo que sacar es los dientes por mis ciudadanos y por lo tanto también por los sanitarios. Y quiero ponerme de su lado, que sientan el calor y el cariño del alcalde y la comprensión, que siempre los voy a defender y que lo que tengo que hacer es siempre pedir todo aquello que sea necesario para que ellos desarrollen su labor de la mejor manera posible, por su bien y por el bien de todos. Pero yo no voy a jugar a experto en sanidad, yo no voy a decir si hace falta 1.000 EPIs, 2.000, 4.000 o 3.000 mascarillas o 2.000 calzas. Yo ahí no voy a entrar. Yo lo que tengo que decir es lo que he dicho desde el primero de los días. Bienes, material, equipo y personal en la proporción que sea necesaria para que la ciudad de Albacete esté lo más a salvo posible de este COVID y que en este caso luche con todas las garantías de éxito. De las residencias de ancianos de Albacete, ¿qué noticias te llegan, Vicente? Porque lo que nos llega a nosotros es que es absolutamente desolador. Evidentemente, el gran problema, y así lo ha dicho la autoridad sanitaria, el gran problema en esta crisis ha sido la situación con las residencias de mayores. Yo lo que te puedo decir, Luis, es que con las dos residencias con las que estoy teniendo pleno contacto, porque entiendo que como alcalde de Albacete así lo tengo que hacer, es con la residencia del Sagrado Corazón de Jesús, con el Cotolengo y con San Antón, aquí justo en la Avenida de España, muy cerquita de mi casa, donde he ido en un par de ocasiones para llevar material. También lo he hecho para llevar material al Cotolengo hace unos días. La situación ahí está bien, la situación ahí está controlada, pero sí que hay que reconocer que en otras residencias la situación es mucho más difícil. Han muerto demasiadas personas. Y yo lo que quiero hacer es lamentarlo, desde luego instar a la autoridad sanitaria que este asunto se resuelva lo antes posible y desde luego entender que es una situación muy complicada, pero que aquí se han dado a remolque, como en general se han dado a remolque en las decisiones por parte de la autoridad sanitaria, hay que reconocerlo. Pero cuanto menos especulemos, cuanto menos elucubremos, cuanto menos mareemos esta perdiz, porque recuerdo que hay muertos encima de la mesa,
mejor. Lo que hay que hacer es luchar, lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Lo que hay que hacer es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Albacete, desinfectar el entorno de alguna de las residencias, porque así hemos entendido que era razonable y así nos lo han demandado. Nosotros estamos en clave propositiva. Tampoco vamos a mirar para otro lado ni a decir las cosas como no son. Pero como Ayuntamiento de Albacete, en la clave de las residencias, tengo que decir lo mismo que lo que antes decía con el tema de los materiales, los bienes, los equipos y el personal. Que los que tienen la competencia en sanidad actúen ahí de manera que todos nos podamos sentir orgullosos de esa actuación. Por desgracia, ya es tarde. Por desgracia, hay que lanzar ya mucho mensaje de condolencia a los familiares que han perdido en esas residencias a sus personas mayores. Evidentemente, ha habido un fallo, ha habido un error, no solamente lo digo yo como alcalde o como ciudadano, lo reconoce todo el mundo, y este es un asunto que se debe valorar con tranquilidad, para que no vuelva a ocurrir, porque hoy, desgraciadamente, ha sido el COVID-19, pero está claro que no estamos libres de cualquier episodio tan dramático en el futuro, y por lo tanto hay que plantearse, hay que replantearse esta situación de las residencias. Así mismo lo ha dicho el presidente de la Junta, hay que trabajar sobre este asunto, porque aquí desde luego se ha encontrado probablemente el gran foco que ha hecho que Castilla-La Mancha y también Albacete tenga unos números desde luego tan dramáticos en materia de fallecidos por esta crisis sanitaria. Bueno, Alfonso y Juanma creo que querrán preguntar. Empezamos por Alfonso, si te parece. Hola, Vicente, buenos días. A mí me gustaría que nos hicieras un pequeño balance, un balance de la actuación de la Policía Municipal. Ayer contabas que había más de 1.600 denuncias, 32 detenidos y más de 50.000 identificaciones. Una población de unos 170.000 habitantes. Pues quisieras un poco un balance de cómo está la ciudadanía. Yo creo que son buenos números realmente. Nosotros estamos muy agradecidos a la policía local. Prácticamente a diario, hablo con nuestro jefe de la policía, con Pascual Martínez, intendente jefe, y la verdad es que no tengo nada más que palabras de elogio y de cariño a nuestros policías locales. Pero es que las cifras, como antes decías, Alfonso, las cifras hablan muy, muy a favor de ellos. 32 detenidos, 1.663 denuncias y un trabajo de identificación de en torno a 46.000 personas con 42.569 vehículos interceptados. Esto significa mucho trabajo. Evidentemente, de algunos albaceteños habla un poco mal, porque imagínese 32 detenidos, fundamentalmente es porque ha habido reincidencia. Me cuenta el intendente jefe que hay algunas personas que se les ha parado hasta 3 o 4 veces y que las 3 o 4 veces pues no han reconocido que iban a darse un paseo o a tomar el sol de primavera, como algunas de las personas han dicho. Pero en general la policía local me transmite que el albaceteño está siendo responsable. Es cierto que ahora en esta semana, cuando se ha levantado este parcial de confinamiento del sector empresarial, se ha visto más movimiento y hay mucha gente que le intranquiliza. Y yo estoy con esa percepción. Por eso es importante intensificar el papel de la policía local y así se ha hecho. Una policía local que también está recibiendo el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército. Hoy, sin ir más lejos, hay de nuevo Ejército Español por las calles de Albacete controlando nuestros viales. Es importante el papel de la policía local y me emocionaba hace unos días que me escribían a través de las redes sociales el siguiente mensaje. Dice, me ha gustado hoy a las 8 de la tarde escuchar las sirenas de la policía local. Gracias, alcalde. Tengo la sensación de que alguien nos protege. Esa última frase para mí Se vuelve a marchar ahí esa comunicación con el alcalde, con Vicente Casán, que estaba hablando pues, de ese mensaje o llamada por parte de una persona que decía que cuando iba a sonar las sirenas de los coches de la Policía Municipal tenía la sensación de que alguien les protege. Yo creo que ahora estamos valorando mucho más las cosas y simplemente oír la sirena de la Policía Municipal o los aplausos a las 8 de la tarde, eso ya para muchos y sobre todo para los niños, también es muy bonito verlos en los balcones, escuchar a la policía, y a Vicente,
decía la frase era, tengo la sensación de que alguien nos protege. Qué frase tan bonita. La seguridad no solamente hay que desarrollarla, sino que también la gente tiene que tener esa sensación de seguridad. No es tanto la seguridad, que por supuesto, sino la sensación de seguridad. Ese mensaje se lo trasladé al propio jefe de la policía y realmente fue emocionante, Alfonso. Sí, yo la última, he querido hacer hincapié en la policía municipal, por lo que bien dice el alcalde, porque para que la gente sepa el nivel de trabajo que está asumiendo y que nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos los que nos quedamos en casa, está en buena por el control que hace este cuerpo, pero bueno, hacerlo extensivo pues a lo que se nombraba ayer, ¿no? A las actuaciones de los bomberos que están desinfectando, a la empresa de limpieza del Ayuntamiento Valoriza, que lleva más de 30.000 actuaciones. Yo imagino, alcalde, que, como bien dijo usted, se podría haber hecho mucho más y seguramente se habrá errado en algunas decisiones, pero que se tiene que estar muy, pero que muy satisfecho de todo el trabajo de todo este personal municipal. Nosotros lo tenemos muy claro. Como Ayuntamiento de Albacete nos hemos adelantado en la medida de nuestras posibilidades a las circunstancias. Y aquí hay varios datos que yo ayer trasladaba. Nosotros tres días antes de la declaración de situación de emergencia nacional, nosotros 3 días antes ya tomamos medidas en la ciudad de Albacete, cerrando parques, cerrando áreas infantiles, es decir, nos adelantamos a los acontecimientos. Nosotros el martes de esa misma semana ya decidimos suspender Ferimotor y Antigua, como responsables del IFAB que somos. Quiero deciros con eso, que nosotros hemos trabajado muy bien y estoy muy orgulloso de los trabajadores, del equipo de gobierno, de todos los concejales, no solo del equipo de gobierno, sino también de la oposición, que han estado en clave propositiva, y de todos nuestros empleados de nuestro consistorio. Pero evidentemente, yo como administración lo tengo claro, probablemente podamos haber hecho las cosas mucho mejor. Pero, sinceramente, en la situación de complicación, de crisis en la que nos encontrábamos y nos encontramos, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. Yo, personalmente, he ido al polígono junto con el vicealcalde a arrasar, permítame que lo diga, la compra de mascarillas, de hidrogel, de EPIs, de todo, absolutamente, porque estábamos en una situación de emergencia sanitaria. Y eso, ese material lo hemos llevado al hospital, lo hemos llevado también a aquellas empresas que estaban desabastecidas, empresas contratadas por el ayuntamiento, que no eran capaces de proveer material a sus trabajadores. Eso era función de la empresa. Sin embargo, el ayuntamiento ha tenido que intermediar ahí porque había una situación de desabastecimiento, la empresa no podía atender por ese desabastecimiento y ahí ha mediado el ayuntamiento de Albacete y nosotros personalmente. El trabajo ha sido muy duro. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y espero que nos podamos sentir también muy orgullosos de lo que queda por delante. En una situación tan complicada se cometen errores, pero permítame que lo diga, estamos muy contentos, muy orgullosos, porque contentos con tantos muertos no se puede estar, pero muy orgullosos de nuestra labor. Y aquí hemos sumado todos. Aquí no está el alcalde para sacar pecho, o el vicealcalde, o ni siquiera el equipo de gobierno. No es momento de postureo fotográfico, no es momento de grandes declaraciones, no es momento de polémica. Lo que hay que hacer es arrimar al hombro, también decir la verdad, ojo, y las cosas como son. Pero es momento de trabajar, ya habrá tiempo para todo lo demás. Juanma. Bueno, lo primero, darle los buenos días a Vicente. Yo lo que estoy viendo es que todo el mundo habla siempre de fechas, de cuándo se puede volver, que si verano, que si feria, hablan a través sobre todo de eventos, de si llegaremos a este evento, si llegaremos al otro. Pero yo lo que pienso es que antes de saber en qué fecha se puede volver, creo que hay que saber exactamente lo que tiene que pasar para que se pueda volver a la normalidad. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cuáles serían las condiciones que se deben cumplir para que se pueda salir de esta cuarentena? Aquí nosotros vamos a estar a lo que nos diga el Gobierno de España. El Gobierno de España es el que, a través de los reales decretos, marca cuáles son las capacidades de movimiento de los ciudadanos, en este caso también de la ciudadanía de Albacete. La distancia de seguridad no es asunto del Ayuntamiento de Albacete, el número de personas por local tampoco lo es, eso lo tiene que decir nuestro gobierno, quien declara el aplazamiento de el levantamiento del confinamiento es el Gobierno de España, no el Ayuntamiento.
aquí compañero, vamos a tener que estar a lo que nos diga el gobierno de España. Me preguntaban hace unos días por la feria, si iba a haber feria o no iba a haber feria, San Juan. Yo creo que con tantos muertos encima de la mesa, desgraciadamente no es momento de hablar si va a haber feria, si no va a haber feria, si se va a reformular y cómo se va a reformular. Tenemos que estar en lo que tenemos que estar. Tenemos que estar en el día a día. Nuestro objetivo, el último día del confinamiento. Y a partir de ahí, el regreso a la normalidad será tan paulatino como nos indiquen las autoridades sanitarias. Aquí, desde el Ayuntamiento de Albacete, solamente podemos colaborar, tender la mano y actuar en consecuencia. Pero la autoridad sanitaria y el mando único, en este caso, es el presidente del gobierno y es el gobierno de España. Pues Vicente, muchísimas gracias por atendernos. Si quieres añadir alguna cosa más. Como siempre, Luis, daros a vosotros un fuerte abrazo. Antes decíamos a micrófono cerrado que cómo estábamos de ánimos. Bueno, pues estamos tristes, estamos afectados por tanto fallecimiento y también apesadumbrados por la situación y porque lo que nos viene encima no va a ser tan difícil como lo que estamos viviendo ahora, pero también va a ser difícil. Pero, Luis, tenemos que ponerle una cara de optimismo lo antes posible. Tenemos que lanzar un mensaje de confianza y de ánimo y de cariño a todos los albaceteños. Mira, tenéis que confiar en mí. Yo sé que a alguno le costará, pero a la gente de bien probablemente no le cueste. Tenéis que confiar en mí. Yo hablo a diario con mucha gente, con muchas autoridades, con muchos concejales de otras ciudades, de otras regiones incluso. Hablo con empresarios, con sindicatos, con hosteleros, con comerciantes. A diario mantengo esa conversación. Y percibid que estamos todos unidos. Percibid, porque es así. Y cada uno por su lado no conseguiremos nada. Pero todos unidos, esto será mucho más fácil. Tenemos que aprovechar este momento de unión para tomar esas medidas en beneficio de la ciudadanía. Se ha marchado la comunicación. Ya saben ustedes que, como decíamos el otro día con Luis Gabelo Conejo, que ahora mismo está todo el mundo con videollamadas, con internet, teletrabajando, y las comunicaciones no son fáciles. Bastante está haciendo Mairena Montejano con que podamos salir a diario desde nuestras casas para poderles tener a todos ustedes informados y, por supuesto, también entretenidos. Ya tenemos de nuevo por ahí a Vicente, que estaba terminando de comentar una serie de cosas. Así es que vamos. Lo que tengo, Luis, es que cada 5 o 6 minutos esto hace crack y porque si lo medimos, cada 4 o 5 minutos es cuando se ha parado, ¿no? Y siento claro. Que estoy por mi señal. Me estaba quedando en el mensaje final. Sí. Que perciba el albaceteño que estamos unidos, que estamos unidos de verdad. Es verdad que la situación es una situación crítica, pero también os tengo que decir una cosa. En estos meses al frente del ayuntamiento no me he encontrado este nivel de consenso, de acuerdo y de mirada al futuro optimista nunca. Optimismo porque tenemos todos la conciencia de que estando juntos somos mucho más fuertes. Yendo cada uno por su lado no conseguiremos nada. Y eso al final necesariamente se tiene que traducir en un éxito de la sociedad. Si sus representantes están de acuerdo, estaremos de acuerdo nosotros en que el éxito está más cerca. Y lo que ocurre a nivel nacional, eso, permitidme que lo diga, esos son los políticos de altura, esos son los políticos de las grandes esferas. Yo soy alcalde el presidente de la Diputación es el alcalde de los alcaldes de la provincia de Albacete. Aquí nos conocemos todos. Aquí tu teléfono lo tiene todo el mundo te manda consejos, todo el mundo te manda peticiones, todo el mundo te manda ánimos, y eso lo tenemos que hacer valer, y juntos conseguiremos finalmente derrotar a este COVID-19. No va a ser fácil, va a ser muy difícil, probablemente va a ser la peor escena. Después decía ayer el propio Artemio Pérez, el jefe de los empresarios, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero tenemos muchos medios, tenemos las nuevas tecnologías de nuestra parte, y sobre todo tenemos aquí en Albacete el espíritu luchador, inconformista y emprendedor del albaceteño, y eso, confiad en mí, eso es importante. Pues que así sea. Gracias, Vicente, un abrazo fuerte para ti y para toda la familia. Un beso a todos, un abrazo a todos y cada uno de vosotros. Gracias, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, mucho ánimo. Van pasando los días, vamos recargando fuerzas, y sabed que estamos en buenas manos. Estamos en manos de un ayuntamiento que tiene a todos sus representantes, y meto también a la oposición,
con la voluntad de remar en la misma dirección. Y eso no ocurre todos los días. Y tanto que no. Lo dicho, gracias Vicente, un abrazo. Un abrazo, buenos días. Pues Vicente Casán ha estado con nosotros también en una larga entrevista, ayer fue larga también la comparecencia ante los medios de comunicación y hoy también ha estado un rato hablando con nosotros.